Pero yo aquí empiezo la cocina de Charlie y Ivana. Yo soy Charlie, bien. ¿Ivana? No me ha venido Ivana. ¡Edu! No ha venido Ivana. ¡Edu! ¡Vente! ¿Qué pasa, Charlie? Muy buenas. Buenas noches. Es verdad, hoy no está Ivana, es Charlie. Yo te acompaño. Claro. Pero espero cumplir con las expectativas. Me tienes que dar apoyo moral. Apoyo moral, por supuesto que sí. Solo no puedo. Aquí estaremos para cocinar sano, saludable y rico, ¿no? Esas son las premisas de la cocina de Charlie e Ivana. Eso es lo que me impone Ivana. Eso es lo que impone, muy bien. Ahora enseguida nos dirás, pero es sí, que Charlie, sí, ya que he venido yo, digo, pues vengo con reto incluido. Vale. ¿Qué te parece lo que hay ahí? Un comensal. Un comensal. ¿Le tengo que dar de comer? ¿Crees que seré yo? ¿Eh? Lo mismo sí. ¿Seré yo? Lo mismo sí, tiene tanta pues no, yo voy a... que lo mismo sí. No, no, yo voy a ser tu ayudante. Vale. Y tenemos que conseguir que quien se siente aquí... Sí. ...esté contento con lo que preparas. Ahora nos dirás lo que es. Pero antes de nada, saludamos a Julio López, gerente de Donde Comer Sano. Vamos a sentar. Julio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy ¿qué buenas. Estamos? Muchas gracias. Por favor, adelante, Julio. A ver lo que hago, a ver lo que hago. Oye, Charlie, qué buena pinta tiene todo esto. Muy buenas. Muy buenas, Eduardo. Eres nuestro primer invitado como tal. Hoy, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. No sé si estás viendo ya los ingredientes. Sí, sí, sí. Vamos sí, a presentarlos y luego vengo y lo comentamos. Perfectamente. ¿Vale? Venga, pues vamos a por ello. Cuéntanos, Charlie, lo que vas a preparar esta noche. Voy a hacer unos espárragos rellenos de bogavante. Sí. Van a ir rebozaditos con una salsa rosa. ¿Con salsa rosa? Yeah. Bueno, ¿no es salsa rosa o mira, sí? Mírala. Acércalo. Es más rojita que rosita. Acércalos. Ven sin miedo. Ven más. No acaba de venir, ¿eh? Le ven cuesta, aquí. ¡Ahora! ¿Por qué no venía? Ahí, mira, le ven. Cuesta. Acércate aquí. Mira. Di que sí, di ahora, di. Pues sí que es rosa, sí que es rosa. ¿Eso es rosa? En casa, ¿qué os parece? Sí, bueno. Medio-medio. Medio-medio, vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues bueno, me vas a aquí estamos viendo todos los ingredientes. Sí, tengo que saltear un poco. Te voy a explicar un poco por si te enrollas mucho, que vale, te conozco. No, no, intentaremos que no. Voy a saltear un poco el bogavante. De pegamento me va a servir la bechamel. ¿Sí? Ah, bueno, no hemos dicho ingredientes. ¿Les decimos? Sí, sí, claro. Vamos a por ello, vamos a por los ingredientes. Vamos a por los ingredientes. Los ingredientes son 4 esparraguitos, 4 lonchas de fiambre fino, ya sea como esta vez le he puesto de jamón york, pero puede ser de estas que hay como de cangrejo. Sí. También valen. La bechamel, el bogavante y un poquito de salsa rosa para el rebozado. Huevo y harina. Y ahora, si yo te digo que tienes sí, unos 15 minutos para preparar esto... Me sobran. ¿Te sobran? Retos peores, verdad. Eso es verdad. Venga, pues vamos a ponernos manos a la obra y mientras tanto vamos a contarles exactamente lo que es dondecomersano.com y cómo nace, cuándo nació, porque realmente tenemos unas imágenes para que las podamos ver y exactamente nos quede claro la importancia que tiene el reciclado del aceite. Julio, cuéntanos. Bueno, pues la plataforma gastronómica Donde Comer Sano, pues ya llevamos desde antes de pandemia, porque ya parece que ya esto antes de pandemia o después de pandemia, pues, sí, es de un año y medio antes de pandemia o 2 años, y empezamos con esta guía gastronómica un poco de cara a la hostelería, de fomentar la hostelería, apoyar mucho a la hostelería, y luego, pues efectivamente, con el tema de la pandemia se ha venido muy abajo, han cerrado muchos locales, Y ha sido un apoyo bastante interesante. Todo el tema de la recogida de aceites, pues bueno, es un tema que es por ley. Todo el tema de las 3 R's, de reciclar, reutilizar, etcétera, es todo por ley. Entonces, todo lo que sea un productor de residuos, por ley, lo tiene que buscar un gestor, alguien que le gestione ese residuo. Menos el que es un usuario, alguien de casa, todo lo que sea autónomos, empresas o demás, necesita un gestor autorizado. Digamos que Donde Comer Sano cumple esa función. Efectivamente. Nosotros desde Ecosystem, que somos gestores, o sea, tenemos el circuito cerrado, tanto la recogida, el almacenamiento, luego la mejora de esos aceites para la planta de biodiesel y luego la planta de biodiesel. Teníamos planta de biodiesel, ahora la tenemos parada.
por la normativa un poco española, pero estamos trabajando con otras plantas de biodiesel, tanto en España como, fuera de España. Entonces, de alguna manera, tenemos todo el circuito cerrado. Desde que sale, tenemos toda la trazabilidad, porque nosotros estamos certificados en sostenibilidad y en trazabilidad. Entonces nos obliga la ley y la propia certificación nuestra desde Europa, nos obligan a llevar toda la trazabilidad, desde que sale el aceite del productor hasta que llega a la planta de biodiesel. Todo eso, toda esa información de esos kilos de aceite los tenemos que transmitir a Europa. O sea, desde este restaurante, desde esta empresa, desde este contenedor, imaginemos que fuera de la calle, toda la trazabilidad que ha llevado hasta que se convierte en biocarburante. Lo que realmente es llamativo en esta idea de dónde comer sano es que se ha conseguido algo que tiene que ser cotidiano, que tiene que ser del día a día para un restaurante, se convierta como una opción muy interesante para atraer clientes, es decir, una opción turística. Ahora, entramos en materia a comentarlo, voy a ver cómo va Charlie y hablamos. Sí, porque tiene muy buena pinta. Y hablamos de ello. Charlie, a ver, ¿cómo vamos por aquí? Pues ¿Qué tal? Lo que te había dicho, estoy salteando las dos colitas que he cogido de Bogavante. Qué pinta tienen, He cogido lo mejor, Sí, sí. He cogido lo mejor, ¿eh? Qué rico, qué buena. Y sin saber que venía Julio. Sin saberlo. Y entonces, el vasito de bechamel que he puesto como ingrediente nos va a servir de pegamento. De trocear este bogavante, extenderlo aquí, coger el espárrago, enrollarlo, y eso nos va a servir de pegamento. Luego ya ¿Esto es solo, sería como el aperitivo? Sí, un entrante, ¿no? de Navidad. Uno de los entrantes de Navidad que podría poner perfectamente. ¿Sabes que ponen 100.000? Y las madres más. De entrantes ponen... Sí, sí, sí. Y luego te dicen, y cómete el lechazo. Sí. Y luego dices, no, que no puedo más. No se puede. No se puede con tanto. Yo me hincho como un pavo. Yo ahora me estoy cuidando para luego... Oye, se te nota, ¿eh? Ah, pero ya verás cuando Ivana me vuelva a ver después de Navidad. Va a decir, ¿qué has hecho? Oye, ¿no se nos quemará? No. No, eso va lo suyo, ¿no? Sí. Vale, y luego la parte que tenemos con más aceite... Sí. Esa luego hay que reciclarla, claro, ¿verdad? Claro, muy importante. ¿Cuántas veces hay que...? Hoy tenemos al jefe. ¿Cuántas frituras podemos hacer antes de reciclar? Bueno, pues lo normal, hay restaurantes que hacen 2, 3, 4 frituras como mucho y ya no lo utilizan más. Sí, con cuatro estaríamos y luego en el límite. Otros restaurantes de mucho caché o de mucho nivel que, en la primera... que te hacen una fritura. Claro, una fritura. Una fritura solo cambia. Madre mía, claro, luego eso tiene que repercutir en el precio. Yo estoy en lo de los 4 por lo menos. Sí. ¿Eh? 3, 4 yo creo que más tampoco porque ya... Ya se empieza a quemar... Se empieza a saturar mucho, sí. Por un lado es malo para la salud y por otro lado también para el sabor, ¿no? Porque se mezclan sabores, se nota. Te sabe lo que la gente dice, ay, me sabe a fritanga. Claro. Ahí está. Eso es lo que pasa. Ese es el problema, ¿no? No, que no te sabe al calamar, te sabe a... A todo menos a lo que tiene que saber. ¿Cómo seguimos? Vale, pues ahora voy a picar un poco este bogavante que le tengo salteado. Le voy a espolvorear por encima y hacer un rollito, ¿vale? Vale, vamos a verte un poquito cómo preparas, claro. Porque me imagino que... No, porque no va a ser todo hablar de verdad. Claro, no, y aparte también, seguro que en casa están ahora mismo diciendo, uy, pues es una opción bastante interesante. Ahora una pregunta, sí. Charlie, porque esto también se lo estaban preguntando. Esto, vamos a ver, por cada uno de los entrantes, ¿qué coste puede tener? Bueno, en Navidad tenemos menos cuidadito. No, pues aquí lo más caro es el bogavante. Sí, claro. Lo demás, todo el plato con el bogavante, pues serían como unos 20 euros. ¿Unos 20 euros? Sí, bueno, sí. ¿Y cuántos, o sea, para cuánto entrante te da? Pues te da como para 6 espárragos, como para 6 personas que tomen un espárrago. Ah, bueno. Pero que se pueda abaratar haciéndolo de... Sí, está claro que sin el bogavante. Claro. ¿Y qué le metemos? Un langostino. Un langostino, ¿no? Entonces ahí se nos iría a 3 euros, 4 euros. Lo que cambia, ¿eh? Pero Navidad no es para gastar. Bueno, a ver, esto no. En Navidad es para estar con la familia, con los amigos. Sí. Y lo demás es menos importante. ¿Tú crees? Bueno, esa es la teoría. Ya, pero en casa, ¿qué opinan? ¿Qué opina? La Navidad... Acércate, que te va a contar una cosa. ¿La Navidad qué es? ¿Es gastar, para juntarnos o es para gastar más? ¿Consumismo o no es consumismo? Es consumismo. No, hay que intentar... No, hay que pensar que... O hay que intentar que no. Hay que intentar que no.
¿Qué opinamos? Somos el Yin y el Yang. ¿La Navidad qué es? Bueno, pues es un poquito de todo. Yo creo que los dos tenéis razón. Las Navidades siempre son pues, un poco familiares, con amigos, y también aumenta el consumismo. Que quieras o no, va a aumentar, porque todo el mundo siempre va a hacer más compras, tanto en gastronomía, en artículos de regalo, de ropa, sí. Viajes... ahora ya se lleva un poco de todo. Entonces, al final es un poco la mezcla de las dos cosas, ¿no? Un poco familiar y amigos y luego también, pues claro, el tema de gasto. Siempre se va a gastar más en Navidad, pero que es algo que viene muy bien. Que ahora sí, necesitamos que haya un poquito más de gasto, el que se lo pueda permitir, porque tenemos la economía un poco caída. Sobre todo con la situación, aunque es cierto que ahora mismo estamos en un momento en el que el COVID... estábamos todos como que en la sensación de que ya formaba parte de la historia y ahora poco a poco todas las noticias que van llegando nos hacen que tengamos un poquito de miedo de cara a las Navidades. Así que vamos a cuidarnos, es muy importante esto, la mascarilla, etcétera. Vamos a seguir hablando de lo que decíamos. ¿Dónde comer sano nace de algo que era esencial para los restaurantes, verdad? Sí, sí, sí. Los restaurantes tenían que hacer esa trazabilidad, era obligada. Sí. Y desde Dónde Comer Sano se planteó, bueno, ya que está esto, vamos a ligarlo a opciones para los restaurantes y opciones para los comensales, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Pues un poco en la línea que tú estás comentando. Era una manera de unir los dos campos, tanto el campo de la recogida, el reciclaje, la reutilización, con el campo de la gastronomía, el turismo, el medio ambiente, la sostenibilidad, la economía circular. Hemos ido uniendo un poquito todo eso y eso es como se ha formado la guía, un poco con estas ideas y así es como va la guía hacia adelante. Y ese es el éxito que está teniendo, o sea, manteniéndonos fieles a esta filosofía. Y bueno, pues ahí ya tenemos una plataforma con unos 1.800 restaurantes de todo Castilla y León y creo que estamos ahí unas 40, 45.000 visitas todos los meses, más luego por redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, bueno, pues yo creo que ahora vamos a entrar en TikTok, yo creo que estamos haciendo ahí un buen trabajo, cada vez vamos ampliando más el campo y un poco con esta idea, con esta filosofía que comentamos, unir un poco el tema de medio ambiente, de un medio ambiente correcto, con el tema de la gastronomía, el turismo de Castilla y León, la economía circular, en fin, esa es un poco la filosofía y sobre todo la sostenibilidad. Y es algo muy interesante, muy importante también el comentar el hecho de que cuando nosotros elijamos cualquiera de los restaurantes que están en la plataforma, cualquiera de ellos tiene la garantía de que el reciclado del aceite está cumpliendo con lo que se pide. Y, sí, es muy importante. Y que esa trazabilidad es correcta. Es muy importante porque ha habido, a lo largo, nosotros llevamos desde el año 98, el año 99, metidos ya con todo este tema medioambiental y hemos visto muchos fraudes, la verdad. Incluso en algunas empresas que en Andalucía, que los cogió el Seprona y, bueno, pues al final acabaron en la cárcel, pues cogían el aceite, lo reciclaban, lo volvían a envolver con aceites nuevos y lo volvían a envasar y a sacarlo al consumidor. Es un fraude de ley muy, muy fuerte y contra la salud pública y todos acabaron en la cárcel. Entonces, claro, tú tienes que tener un gestor que te enseñe su documentación, que está totalmente autorizado, totalmente legal, aquí en este caso, en Castilla y León, aunque ahora los números de gestor ya se conceden a nivel nacional o a nivel europeo. Una vez que tienes el número de gestor, ya puedes actuar en toda España o en toda Europa. Entonces, es muy importante, por parte del productor, saber dónde va, porque si no, al final, la ley se vuelve contra él. Sí, sí, sí. Porque, claro, si tú no se lo estás dando a una empresa legal, con toda la trazabilidad, que se está haciendo un buen uso de esos aceites, de la recuperación de esos aceites, como puede ser el biocarburante o otros usos. Imagínate que hacemos jabonería o cualquier otra cosa. Pero el productor está obligado a saber cuál es la finalidad de ese aceite, para que no venga alguien lo coja, para que no venga de retorno. Claro, y resulta que tú has querido hacer como productor de aceite una buena labor y resulta que ha ido a caer en malas manos y
y has hecho ahí una 12-13. Ahora enseguida hablamos de ese sello que podemos ver en cada uno de los establecimientos, pero es que estamos escuchando ya la fritura. Sí. Vamos a acercarnos por aquí. Charlie, cuéntanos, porque me parece que ya estás en otra parte del proceso, ¿no? Me pillas con las manos en la masa, mira. Sí, así es. A ver. Pues mira, ya cuéntanos qué has hecho, porque te estábamos medio viendo. Pues el bogavante es salteado, ya le he puesto el pegamín, que es la bechamel, a la loncha de fiambre. Lo juntamos, lo enrollamos y ahora estoy en el paso. El espárrago encima, ¿no? Y ya. Eso, el espárrago encima, el enrollado. Y ahora estoy harina, huevo y a freír. Muy bien. Ahora estoy en la fase más engorrosa, en la que no me tenéis que apuntar mucho. Apuntar ahí que van a decir cosas bonitas. ¿Por qué? Porque está... Mira, ya. Un desastre. Bueno, pero al final la cocina también es un poco esto, ¿no? Ah, sí, ¿no? A ti te gusta. A ver, ¿eh? A ti te gusta verme en tensión, sí, sí, ¿eh? Sí. Con las manos de la masa. Sí. Cuéntanos de cara a Navidades. ¿Algún plato aparte de este? Porque este tiene una elaboración un poquito más... Bueno, ya sabes que lo nuestro es el lechazo. Hay que hacer algo con lechazo. Que está carísimo. Ya lo sé. Hay que hacer algo con lechazo. Hombre, por favor. Creo que no se han dado cuenta, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que el lechazo... Está carísimo. Ya, pero hay que habrá que ir para adelante. No para atrás. Ahí tienes. Claro. Bueno, pero aparte, imaginemos que ahora está alguien pensando exactamente en cómo... Bueno, es que, de hecho, ahora mismo hay mucha gente que está pensando en qué preparo yo en Navidad, ¿verdad? En Nochebuena. Voy a dar la vuelta al espárrago, porque este viene solo a fastidiarme. Nada. Sigue allá lo tuyo. ¿Qué hago? ¿Qué preparo para no hacerlo de todos los años? Porque esta es otra, ¿no? Que muchas veces dice... Hombre, pues es que... lo bonito es hacerlo de todos los años, porque es tradición. Ya, pero bueno, que si quieres hacer cosas nuevas, bueno, pues tienes que ver mucho Cocinando con Charlie y Ivana, que hacemos cosas distintas. Muy bonita. Como esta. ¿Cómo se llama? Oye, esto sí que es distinto. Sí, ¿cómo se llama? Unos espárragos rellenos de bogavante, pues no se ven tanto. A lo mejor no, oye, que con el nombre lo habéis currado, ¿eh? Espárragos rellenos con bogavante. ¿No quieres hablar algo más con Julio? Seguro que tiene cosas interesantes que te gustan. De hecho, vamos a hablar con Julio. A ver, Julio, que esto está ya a puntito, ¿eh? ¿Verdad? Tiene una pinta maravillosa. Tiene buena pinta. Yo quiero probarlo, ya se lo he comentado a Charlie que esto hay que probarlo porque tiene una pinta maravillosa. Algo que estábamos también comentando, para que lo sepan los espectadores, es la página web. La página web es muy intuitiva también, porque es para poderla usar sin ningún problema. De hecho, ahí están viendo, dondecomersano.es, para que puedan entrar en la página y de esta manera verán. Imagínense que dicen, mire, tengo el día para irme a dar una vuelta a cualquier parte de Castilla y León. Pues aquí en Donde Comer Sano no solamente te dicen ese restaurante, sino que te plantean destinos interesantes para poder visitar dentro de la comunidad, para poder acercarse a cualquier lugar. Te explican exactamente lo que hay en ese sitio para poderlo visitar y una vez ya hemos hecho esa labor turística que es tan gratificante, después, ¿dónde comemos? Pues en cualquiera de los restaurantes que encima tienen la garantía de dondecomersano.es con esa trazabilidad del aceite. Efectivamente. Así es, están viéndolo para que en estos días, que parece que nos juntamos más en familia, ¿no? Parece que tenemos más opciones para podernos acercar, para poder disfrutar, pues ahí les estamos dando la opción, porque están, muchas veces ocurre que nos llega de un destino interesante porque nos lo dice un compañero del trabajo, un amigo y demás, y luego ya caemos en ello. Pues en esta página hay muchos de esos destinos que nos lo diría el amigo y lo podemos ser nosotros el que se lo contemos. Efectivamente. ¿Verdad? El boca a boca funciona muy bien. Este país siempre ha sido así y seguirá siéndolo, claro. Pero no cabe duda que puedes consultar la guía gastronómica y vas a encontrar todo tipo de restaurantes, desde la hamburguesería de la esquina hasta estrellas Michelin. O sea, un poco lo que quiera escoger cada uno, o las ganas que tenga de comer unos platos o otros platos. La guía le puede ayudar mucho en ese camino. Y luego, lo que está también muy bien, pues todos los puntos de interés para visitar en Castilla y León, pueblos muy bonitos o parajes preciosos que mezclados con la gastronomía, pues puedes pasar un día estupendo.
A colación de lo que comentabas, enhorabuena a las 5 estrellas Michelin que han renovado en la noche de ayer. Los 5 de Valladolid siguen siendo estrella Michelin. Vamos a ver, Charlie, porque veo que ya esto ya está prácticamente para servir. ¿Y cómo andamos de tiempo? ¿A ti no, te han vamos hecho bien, algo? Vamos bien de tiempo. ¿Eh? Creo que sí, ¿no? Compañeros, vamos. ¿Cuánto queda? Quedan 5, Charlie. Quedan 5, por lo justo para... Puedes hasta contarte un chiste, fíjate. Lo justo para probar el plato, ¿no? Para que pueda probar, exactamente. Sí, ¿no? Sí, sí. Y, a ver, esta es una de las opciones que se plantean. La semana que viene, Charlie, también nos vas a plantear otras. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Va a ser también entrante? Tengo entrantes, pero tengo entrantes, a lo mejor, de fuera de España. ¡Ah! A lo mejor vamos a tocar otros países. ¡Mira, qué bien! ¿Eh? Muy bien. Y ponerlos como opción en las cenas navideñas, ya sea de Año Nuevo, de... Perfecto. ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto, ya saben... Tocamos países distintos. El próximo día en Donde Comer Sano, pero esto... 4, ¿eh? Te tienes que comer los 4, ¿eh? A por ellos, vamos. No se puede dejar nada. Bueno, no hemos cenado, ¿no? Claro, no, por eso nos ha pillado con mucho hambre. Perfecto, nada. Bueno, pues ya está, ¿eh? Muy bien. Ahí estamos viendo la comparativa. Fíjate, Charlie. Me han salido más esponjosos aquí, sí, ¿eh? Han salido un poquito más esponjosos, es verdad. Sí. Mira, la foto y el que nos ha preparado... Espera, vamos a ponerlo un poco más así. Les he hecho en... De hecho, esto los ha hecho más grandes, por lo menos parece. El plato. Será el plato más pequeño, ¿no? Sí, es el plato más pequeño de aquí. Yo creo que sí. El de mi casa es un pelín más grande. Bueno, pues esta es la receta de hoy de Charlie. Vamos a acercarnos por aquí. Dale tú, que eres el... Voy a ir apagando cosas, ¿eh? Vente con nosotros, ¿no? Espera, Charlie, que luego se me quema todo Apágalo, no vaya a ser que... Anda, que no reís. No, ya, es que el último día... Calla, hombre. Madre mía. Con el aceite, ¿verdad? Hombre, claro. Casi lo pongo todo. ¿Ya lo tienes? Yo creo que sí. Lo voy a poner de todas maneras aquí. Muy bien. A ver, Charlie, por favor. Voy. Aquí, haz de chef. Que está muy bien. Me voy a secar el sudor. Esos chef que... Siempre me hacen sudar, majo. Está muy bien. Es que la cocina siempre... En los restaurantes en los que viene el chef a hablarte del plato, fijaros que... Eso está muy, muy curioso. Sí. Está muy bien. Venga, Charlie, esto es restaurante de nivel. Le voy a servir uno, qué agradable, porque no se puede usted comer más, ¿eh? Ahí. No, es contundente, ¿eh? Es contundente. Sí. Se lo voy a partir para que no, para que no me diga. Bueno, me estás tratando mejor que las mojitas. Madre mía. Esto sí que no lo hacen en los restaurantes. No, esto ya no. Esto ya no. Pero bueno, comentando lo que estábamos diciendo en el programa... Esto se mueve mucho, ¿eh? Sí, cuidado. No lo han calzado, está claro. Bueno, a lo que... Nada. A lo que estábamos diciendo. Vamos a ver, dondecomersano.es, para que en estos días, como estaba diciendo, nos podamos meter y sobre todo... ¿Tú estás? Hombre, ¿y el cielo está, que el cielo está. Sí, el cielo está. Sí, cierto. Así es, cierto. Es decir, ya lo que nos quedaba también es conocer nuevas recetas. Pues esas recetas las plantea también Charlie. También estoy dentro, hago recetas. ¿Qué Charlie te has presentado? No nos ha costado hacer las recetas nadie ni nada. Ha habido días hecho mejores y peores. Como hoy, ¿no? O sea, en 10 minutos las hacías. Sí. ¿Cuánto duran los videos? O menos. ¿Cuánto duran? Pues son algunos son de 6 minutos, otros de 10, no más de 15. Ah, muy bien. El día de los churros se te complica un poco. ¿Habéis comentado? Pero muy poco. Sí. Muy poco. Bueno, están esos vídeos. Me está diciendo que ya tenemos que terminar. Vale. Hay que probarlo. Charlie, tenemos recetas ahí. Tenemos restaurantes interesantes. Tenemos lugares que visitar. Como estábamos diciendo hoy en Cocina con Charlie e Ivana, el próximo día está Ivana. Sí. Que luce hablamos más, de luce más. dondecomersano.es. Espectacular. ¿Recomendable? Creo que deberías de venir a casa y prepararlo esto... Vale, ¿a tu casa? A mi casa. Sí. Vamos a tu casa. Somos una familia de 10 o 12. Ah, pues joder. Estará mi madre también. Tienes que hacer alguno más, ¿eh? Sois con el doble de entrada. Les dejamos a ellos dos que sigan charlando y hablando de sus cosas y de cómo va a preparar Charlie el menú navideño. Y nos despedimos, seguimos ahora aquí en La 8 Valladolid. Continuamos.